Queridos hermanos, sean bienvenidos a la predicación de esta mañana de retiro espiritual, como solemos hacerlo cada mes, cada primer sábado de mes, aquí en nuestra parroquia de la Asunción de Torrelodones. Pues esta vez también nos valemos de la tecnología, nos valemos de estos medios para suplir la imposibilidad de encontrarnos, de reunirnos físicamente, pero eso no quiere decir que pierda en calidad, en contenido espiritual, lo que vamos a realizar. Porque seguimos desarrollando estos temas, seguimos viviendo estos momentos de espiritualidad allí donde ejercitamos más intensamente, donde estamos llamados a poner en práctica día a día y alimentar también nuestra espiritualidad de una manera especialísima, desde nuestras iglesias domésticas, desde nuestros hogares. Vamos en esta mañana a continuar meditando en los temas del credo que venimos explicando, los artículos del credo que venimos desgranando a lo largo de este curso. En este mes nos corresponde profundizar en el artículo Creo en Jesucristo, su único Hijo, Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Por una coincidencia providencial nos toca meditar acerca del misterio de Cristo, del misterio de su encarnación y de la participación especialísima que ha tenido en este misterio la Santísima Virgen María, justo comenzando el mes que le dedicamos a ella, el mes mariano, el mes de mayo. Vamos entonces a disponernos para dar inicio entonces a la predicación de esta mañana de retiro. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios la asistencia de su Espíritu Santo. Pedimos a Él que nos ilumine, que sea el mismo Espíritu de Dios quien se sirva de este predicador, el mismo que entre en lo más profundo de cada uno de vosotros que estaréis escuchando, que sea Él verdaderamente quien predique el contenido de esta mañana. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Tercera parte del Angelus. Punto central de nuestra fe, punto central de la historia de la salvación, de la historia de la creación. ¿De qué nos serviría haber sido creados si no hubiésemos sido redimidos? Y comenzamos a ser redimidos por la encarnación del Verbo de Dios. Porque Dios toma nuestra condición, toma nuestra carne. El Verbo de Dios.
que según nos dice el Evangelio de San Juan en su prólogo, es el mismo Dios y estaba con Dios desde antes de la creación del mundo. El Verbo de Dios que es su Hijo, que es la palabra creadora, ese Verbo por el cual vienen a existir todas las cosas y que sostiene poderosamente el universo, nos dice la Carta a los Hebreos. Pues el Verbo de Dios, que es, según afirma el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, ese Verbo de Dios toma nuestra condición falible, pequeña, caída. Eso es lo que significa la carne en el lenguaje bíblico. Es nuestra condición caída. Viene a ese estado nuestro, lo asume para redimirlo. Según dicen los santos padres de la Iglesia, según dice San Ireneo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Porque lo que no es asumido, enseñan también los santos padres, no es redimido, no puede ser redimido. Pues bien, Dios asume nuestra condición caída. Sin pecar Él, sin pecar Cristo, asume la condición de los pecadores y asume las consecuencias del pecado de los hombres. La consecuencia definitiva es la muerte en cruz, su muerte en cruz, desde donde nos redime, desde donde nos alcanza esa santificación, esa divinización. Dios actúa así en favor de los hombres para que el hombre se haga Dios. La palabra creadora entonces ya no habla desde fuera de la creación, sino desde dentro de ella. Recordemos, por eso María engrandece al Señor, porque ella le hace espacio allí donde Dios se había, vamos a llamarlo de esta manera, si se nos permite, retirado para abrirnos espacio a nosotros. Recordemos nuevamente la parábola del hijo pródigo. Dios, en el amor y respeto por la libertad del hombre, le deja ese espacio, como el Padre misericordioso deja al hijo pródigo con aquello que le reclama, con la parte de la herencia, y lo deja en libertad. María es aquella que le ofrece esta libertad, este espacio que le había otorgado Dios a ella, ella a su vez se lo devuelve a Dios. Una vez más, recordamos que es lo que nosotros celebramos en cada misa, en el ofertorio, cuando presentamos al Señor los bienes que Él mismo nos ha dado. En esos bienes, en esos dones sencillos de la tierra y del trabajo del hombre, que son el pan y el vino, nosotros estamos representando nuestra libertad. Te ofrecemos, Señor, lo que tú mismo nos diste. Te ofrecemos nuestra libertad. Te entregamos nuestra libertad. Ese habitar de Dios en medio de nosotros es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que insistimos, estamos tocando aquí el centro de la historia de la salvación. Estamos tocando el centro de la historia y el destino del cosmos, de todo cuanto existe. Dios entre nosotros, Dios que viene a habitar en medio de nosotros, es la gran promesa del Antiguo Testamento, la gran promesa del Emmanuel, de Isaías 7. Yo seré Dios con ellos, yo vendré a habitar con los míos. Es como comienza también el Evangelio de San Mateo, con el anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel se lo anuncia a San José y le dice, este será el Emmanuel, el Dios con nosotros.
Así culminará también toda la revelación de la Biblia que se comienza, que se inicia con la promesa de Dios que quiere venir a habitar en medio de los suyos, culmina en Apocalipsis 21:3 con la realización de esta promesa de manera definitiva, irrevocable. Dice el autor sagrado del Apocalipsis, San Juan: "Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí la morada de Dios entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos". Así concluye la Biblia. Pero se inicia, a su vez, la historia de la salvación en Éxodo 29:45 con la promesa del Señor al primer pueblo que Él se eligió, a Israel. En ese versículo le dice: "Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios". Más adelante continúa: "Y conocerán que yo soy el Señor de todo lo que es, y el Señor su Dios, el mismo que los saca de la tierra de Egipto para venir a morar en medio de ellos". Es decir, la gran obra de la liberación de Dios tiene como fin venir a habitar en medio de nosotros. Por eso Dios nos manda santificar cuanto Él nos está ofreciendo, como mandó a los israelitas. Más adelante continuamos explicando toda la historia de la salvación. Números, libro de los Números 35-34. "No contaminaréis la tierra que yo os estoy dando, pues yo habito en medio de ella. El Señor habito entre los hijos de Israel". Dios viene a todo lo que Él mismo nos ofrece y nosotros se lo estamos dando a Él, pues a santificarlo, pues a tomar conciencia de esa presencia suya entre nosotros. Libro de los Reyes 6:13. "Yo estableceré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo". Dios puede ser reconocido como nuestro Dios porque Él habita en medio de nosotros, porque Él se queda con nosotros. El Hijo de Dios, Cristo, es nuestro Dios porque Él se queda con nosotros, porque Él se ha hecho carne y ha puesto su tienda entre nosotros. Zacarías 2:10, por eso, recoge la gran invitación del Señor a celebrar, a alegrarnos por esta presencia suya. "Canta de júbilo y alégrate, hija de Sion", dice el profeta en nombre de Dios, "porque he aquí que yo vengo a habitar en medio de ti", declara el Señor. Canta y alégrate, hija de Sion. Y sabemos quién es esa hija de Sion. Es María. Canta y alégrate porque vengo a habitar en ti. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tienda entre nosotros. Continúa diciendo el prólogo de San Juan 1:14. El Verbo de Dios pone su morada en nosotros. Su primera morada en nuestra carne es el seno inmaculado de María. Evangelio según San Mateo, que tiene como centro, como protagonista, siempre el Emmanuel. Mateo, el que recoge de una manera tan delicada y tan precisa toda la tradición del Antiguo Testamento para enlazarla con el Nuevo, enlazarla con la predicación de Cristo que no ha venido a suprimir la ley antigua, sino a llevarla a plenitud. Mateo tiene como protagonista central de su evangelio la figura del Emmanuel, la figura de Dios que viene a habitar en medio de nosotros, la figura
de Jesús entre los suyos. Así se abre su evangelio, lo acabamos de decir, en el versículo 23 de su primer capítulo, Mateo 1:23. Este será reconocido como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así se abre el evangelio y concluye el mismo texto de Mateo en el capítulo 28, versículo 20, con la promesa de Cristo: yo estaré con vosotros, entre vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo resucitado promete eso a sus seguidores, a los que le aman. Id por el mundo entero, envío misionero, bautizando a toda criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre tres veces santo de Dios, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se queda con nosotros. La encarnación no es obra del pasado, no se queda como un momento únicamente en la historia, sino que continúa el Señor estando en medio de nosotros. ¿Y de qué manera está en medio de nosotros el Señor? Nos lo dice el mismo Evangelio, nos lo recoge el mismo Evangelio de San Mateo en su punto central, capítulo 18, versículo 20. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, que quiere decir en mi amor, que quiere decir en la obra de salvación que Dios está realizando por medio de mí, dice el Señor, dice Jesucristo, allí estoy yo en medio vuestro. Así se queda el Señor con nosotros. Él se queda en nosotros y entre nosotros, es decir, interiormente, personalmente, en cada uno de los suyos, como también se queda entre los que se aman en su nombre, entre los que comparten, viven la fe, entre los que se relacionan según la misma ley que Él ha venido a traer al mundo, la ley nueva del Evangelio. Esa que ha tomado carne, que se ha hecho historia y huésped en nuestra tienda, en la tienda de nuestra carne. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Creer en cuanto Él nos ha dicho. Creer en todas las maneras en que el Verbo bendito de Dios se ha conjugado en la historia humana. Creer en cuanto Él nos ha predicado y vivir como Él ha vivido. Por eso, la moral cristiana, tal como la define el Catecismo de la Iglesia Católica, es la vida en Cristo, es vivir como Cristo, es andar como Él anduvo, que nos dice la primera carta de Pedro. Él es nuestro criterio normativo. Él es aquel que nos muestra cómo hemos de vivir, cuál ha de ser nuestro actuar y nuestro hablar, nuestro callar también cuando corresponde, nuestro omitir, nuestro dejar de hacer lo que Dios no quiere que hagamos, aquello en lo que no quiere que caigamos. Cristo, centro de la revelación, Cristo, centro y modelo de la vida del cristiano. Y cuando decimos Cristo, no estamos dejando de lado, repetimos, el Antiguo Testamento, sino que lo llevamos con Cristo a su plenitud, porque Él no ha venido a suprimir nada de lo que Dios había revelado previamente, sino llevarlo a su plenitud. Quiere decir, llevarlo a su realización. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, lo que estamos meditando en este tiempo de Pascua, lo meditábamos el domingo pasado, en el pasaje de los discípulos de Emaús. Cuando Cristo, yendo de camino con estos dos que van decepcionados y que le cuentan la pena que traen por la muerte de su maestro en cruz, Él comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles cuánto se refería a Él en las Escrituras. Toda la historia sagrada, toda la Escritura está dirigida hacia Cristo, porque toda la creación
está dirigida hacia Cristo. Y por eso, tenerlo a Él como criterio moral, como criterio vital del comportamiento, de los sentimientos, del pensamiento de cada uno de nosotros, así como no suprime el Antiguo Testamento, como no suprime la primera revelación, el primer testamento de Dios, tampoco suprime ni está en conflicto con la ley natural. La ley moral que está inscrita en el corazón de cada hombre, de cada criatura. El Cristo de los Evangelios, sí, que continúa vivo, perpetuándose, desplegándose en la historia a través de la Iglesia. Por tanto, podemos decir el Cristo de todos los tiempos. Tal como lo celebrábamos, este año lo hemos tenido que celebrar a distancia. Qué maravilla cuando pudimos seguir la vigilia pascual a través de las transmisiones televisivas. Qué maravilla cada noche de Pascua cuando se bendice el fuego, que es la luz de Cristo que ilumina las tinieblas. Las tinieblas en que estaba caída nuestra carne, la luz de Cristo que brilla en el cirio pascual, el cual es bendecido con los signos que lo distinguen. Cristo ayer y hoy, principio y fin, suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Cristo el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo Alfa y Omega. Cristo que está desde el principio en esa ley natural que hablábamos, que comparte todo hombre y mujer que viene a este mundo, inscrita por Dios en nuestros corazones. Cristo que lleva a su plenitud la ley que va revelando Dios a través del tiempo a su primer pueblo, para ayudarle a purificar y encontrarse con esa ley que ya había inscrito en sus corazones, pero que debía llevar todavía a plenitud, purificando esos corazones por medio del camino de penitencia, de éxodo, de salida de sí mismos y de búsqueda de la tierra prometida. Cristo, que se revela allí en los Evangelios, encarnado en el seno de María Santísima, y que continúa como lo ha prometido, Mateo 28:20, por eso volvemos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, está en medio de nosotros hasta que llegue la historia a su plenitud. Cristo, que si continuamos meditando, y va a ser la propuesta para finalizar esta meditación y con ella el retiro que estamos realizando, Cristo que continúa en medio de nosotros, tal como lo contemplamos en ese pasaje de los discípulos de Emaús que leíamos el domingo pasado. Es lo que vamos a proponer, como decimos, para meditar al final cada uno se quede meditando con ese texto, ya lo referiremos. Tal como se refleja en ese pasaje, Cristo se queda caminando con nosotros, acompañando nuestro camino, el camino de nuestras fatigas, de nuestras penas. ¿Por qué? Porque Él mismo es el camino. El camino, la verdad, la vida. Cristo que a través de ese camino de nuestra vida nos va revelando la verdad, que es Él mismo. Y esa verdad se va haciendo carne cada vez más en nosotros. Cristo que nos revela esa verdad a través del diálogo confiado, afectuoso, que establecemos con Él en la oración, que establecemos con Él cuando estamos a la escucha de su palabra, a la escucha de su enseñanza, también transmitida por la Iglesia. Cristo que entra a la casa de los discípulos que le piden, quédate con nosotros. Y Él entra, se queda en casa con ellos. Quedarse en esa casa que significa quedarse en la intimidad de lo que es cada persona y cada comunidad de los suyos, de los que están reunidos en su nombre.
que es quedarse también en nuestras casas, en nuestros hogares, tal como lo hemos estado experimentando, como hemos puesto de nuestra parte para vivirlo así, en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, en que estamos en nuestros hogares, que nos hemos propuesto, vamos a ejercer, vamos a vivir a plenitud lo que significa ser iglesias domésticas. ¿Y cuántos testimonios estamos recibiendo? ¿Cuántas familias lo están pudiendo experimentar y lo comparten, lo comunican? ¿Qué tiempo tan bonito está siendo este de encontrarnos, de conocernos mejor, de orar juntos, de escuchar la misa desde casa? No tenemos la oportunidad de estar presencialmente allí y de recibir el sacramento, de recibir la comunión eucarística, sacramental, lo hacemos espiritualmente, pero nos está haciendo darnos cuenta de que nuestra casa también es lugar de santidad y de santificación. Nuestra casa también es lugar de intercambio de la caridad de Cristo. Él que se queda en ese pan compartido para enseñarnos a nosotros a compartir y a compartirnos, a compartir, a dar, a ofrecer lo mejor de lo que somos. Incluso cuando ese dar lo mejor de lo que somos, compartir lo mejor de lo que somos significa ser partidos como el pan consagrado que es el mismo Cristo, que se deja partir, traspasar por nosotros en la cruz y desde ahí nos ofrece la salvación. Que somos partidos en nuestros esfuerzos, en nuestros sacrificios que le vamos ofreciendo, en la esperanza de confiar, que exige confiar, creer cuando estamos viviendo horas tan adversas y podemos seguir proclamando Dios está en medio de nosotros, nos sigue acompañando. Y lo proclamamos, lo creemos con la fe que hace arder nuestros corazones, como ardían los corazones de los discípulos de Emaús cuando Él les explicaba las Escrituras y partía para ellos el pan. Esa presencia de Cristo que se queda en medio de nosotros, como se queda en la casa de sus discípulos, se revela allí a ellos, se les da a conocer y les mueve eso a ir a anunciarle, a ir a encontrarle nuevamente en la comunidad. La casa de los discípulos en donde Cristo ha estado se ensancha, se extiende hacia la casa con mayúsculas de Dios, que es la Iglesia. Allí le encontramos. Así es como Él se engrandece entre nosotros. Así es como nosotros, siguiendo a María, repitiendo su ejemplo y sus palabras, podemos decir, mi alma engrandece al Señor, porque el Verbo de Dios también se hace carne en mí. También toma mi condición, toma mi vida. Como ya invitaba a Dios a través del profeta, ensancha el espacio de tu tienda. Nosotros ensanchamos el espacio de lo que somos, abriendo espacios de nuestra propia vida al Señor. Por tanto, os invito a que, para concluir esta mañana de retiro, ahora nos quedemos con el texto de Lucas 24 al 35, el texto pascual, la aparición de Cristo resucitado a los discípulos de Emaús mientras iban de camino hacia su casa. Ya lo vais a tener en vuestras pantallas. Antes le pedimos a Él, el peregrino que ha sudado y se ha fatigado en nuestros caminos, que ha llorado nuestras lágrimas, que ha padecido nuestra sed, que ha compartido nuestro pan, a Él que se ha indignado y se ha conmovido, a Él que se ha hecho hermano, amigo, esclavo, traspasado en una cruz por nosotros, a Él que se nos ofrece como pan. Haznos, Señor, escuchar también el saludo del ángel y alegrarnos.
te invocamos y nos rendimos ante ti. Deponemos nuestros escudos, las murallas que levantamos ante ti, ante el prójimo, para que nos alcance la espada de tu palabra, de tu verbo bendito, para hacernos hombres nuevos, para hacernos morada abierta a Dios, como lo fue María, como lo es María Santísima, que colma a Dios, que colma nuestras existencias. Atiende, Señor, nuestra fragilidad y nuestro errar. Y a ti, Madre Santísima, con el ángel te decimos, salve, llena de gracia. Te decimos con toda la Iglesia, ruega por nosotros, pecadores, ruega por nosotros en esta condición caída, para que pueda ser del todo redimida por la sangre de tu Hijo, por la resurrección del Señor. Ruega por nosotros, pecadores, ahora, en esta hora que vivimos, en nuestro momento presente, el momento en que Dios está tocando nuestros corazones. Enséñanos esa confianza y esa entrega con la que comienza el amor. Amén. Para concluir entonces nuestra mañana de retiro, os invito a buscar el Evangelio, vuestro ejemplar del Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Es el pasaje de los discípulos de Emaús. Quedaos meditando este pasaje pascual, este pasaje de la resurrección de Cristo, el encuentro de Cristo con los suyos. Meditarlo desde una clave, desde cómo Dios se engrandece en estos discípulos, a través del camino, a través del diálogo, a través de su enseñanza. Dios que se engrandece entrando en casa de los suyos, de los que le invitan a entrar y quedarse con él. Dios que se engrandece ofreciéndose a ellos en el pan, haciéndose reconocer por ellos en la Eucaristía. Dios que se engrandece cuando estos corazones quedan encendidos por su palabra. Dios que se engrandece por el anuncio de los que le han contemplado, de los que le han recibido y que van al encuentro de la comunidad, que vuelven al encuentro de la comunidad, de la Iglesia, para salir todos como Iglesia a anunciar la buena nueva. Así es como Él se engrandece en nosotros. Así es como nosotros aprendemos de María a engrandecer, a magnificar al Señor. Y concluyamos entonces orando con las palabras que aparecen ahora mismo en vuestras pantallas. Esta oración que el Papa nos ha pedido rezar durante el mes de mayo. El Papa, como obispo de Roma, está encomendando a la humanidad entera en esta hora, de manera especial a la Virgen, en su advocación de Salus Populi Romani, de María, salud del pueblo romano. Aunque en la oración aparece la referencia a María como salvación del pueblo romano, por supuesto él está extendiendo esta advocación, este reconocimiento a la Virgen como salud de los enfermos, lo extiende al mundo entero. Ahí estamos contenidos también nosotros. Así que dispongámonos entonces para concluir con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos. Al pie de la cruz, tú fuiste asociada al dolor de Jesús.
manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de lo que concederás, para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo, se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.